Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Joanna. How are you doing today? Good evening, teacher. Very good. Great. How are you doing today, Carmen? Fine. That's good. Doris, how are you doing? I'm fine, thank you. That's great. Osmin, how are you today? How are you today, Osmin? Oops. Okay, Abel, how are you? I'm fine, teacher. Right. Carlos, how are you doing today? Very well. Very well. That's nice. Elizabeth, how are you? I'm fine, thank you. Great. Sully, how are you doing? Lily, how are you today, Lily? Fine, teacher. Great. And you? I'm doing well. Thank you for asking. Thank you so much. Okay. Well, how are you doing with the platform? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya terminaron? Yes, finished. Yeah, finished. Ya tienen su diploma. Yeah. Okay, fantastic. You got your diploma. That's excellent. And the rest of you, ¿cómo van los demás? Yo ya tengo el mío también. Bien, bien. Okay, excellent. Okay, so. Well, we're going to continue. Ahora dijimos que íbamos a practicar las dos tipos de preguntas, ¿verdad? Vamos a practicar haciendo yes, no questions y WH questions que ahora ustedes van a producir. Ya no solo las que están en el libro, en la plataforma, sino que ustedes las van a crear. Ok. Okay. Vamos a ver acá. Acá tengo una presentación, ¿se pueden verla ahí? Ok. Present continuous, yes, no, and WH questions. Como ya les había comentado anteriormente, en todos los tiempos gramaticales existen esos dos tipos de preguntas. Las de respuesta corta, que son las yes, no questions, que respondemos con sí o no. Y las WH questions, que son también conocidas como information questions, porque en esas tenemos que dar información. Entonces, depende de la estructura. El tiempo gramatical es lo que nos va a dictar la estructura. Aquí estamos viendo el present continuous, que ya hemos hablado que es para acciones en progreso, acciones que están sucediendo en el momento. Esa es la principal función, aunque tiene otra, pero la más usada es cuando queremos hablar sobre algo que está pasando en el momento. ¿Sí? Vamos a ver, questions. Tenemos la primera, que son las yes, no questions. Vamos a empezar haciendo yes, no questions. La estructura que llevan estas preguntas es, primero vamos a utilizar el auxiliar be. Con esto nos referimos a am, is o are, dependiendo del sujeto, que es lo que vamos a escribir a continuación. Entonces nos queda be más sujeto más verbo principal más ing más complemento y al final vamos a poner un signo de pregunta. Aquí tenemos un ejemplo para que ustedes vean cómo se sigue la estructura. El verbo to be o auxiliar be. En este caso tengo is porque el sujeto es he. Verbo principal it con ing, eating. Complemento, pizza. Question mark. At the end. Ok, ahora hago la pregunta. Is he eating pizza? No.
No, no, he isn't. Esa sería la respuesta. Siempre acuérdense, en la respuesta también vamos a incluir el sujeto más el verbo to be. Yes, he is, o no, he isn't. En este caso, según la foto que estamos viendo, sería no, he isn't. Podemos hacer más preguntas. Is she eating? ¿Está ella comiendo? Is she eating? No, she isn't. Excellent. Podemos, ahora preguntamos, ¿están ellos hablando? Yes, they are. Yes, they are. ¿Y cómo sería la pregunta? ¿Están ellos hablando? Are they talking? Yes, great job. Are they talking? Yes, they are. Yes, they are. Y así podemos sacar muchas preguntas de una foto. Ahora quiero preguntar, ¿está él comiendo papitas francesas? Is he... Yes. Is he eating French fries? Yes, he is. Y recuérdense que podemos utilizar nombres también. En vez de poner he, podemos decir Obama o Mr. Barack. Is Mr. Barack eating French fries? Yes, he is. Yes, he is. And that's it. Ahora, es tu turno. Supongo que ahí tienen su cuadernito y su lápiz para anotar. Entonces. Yes, obviously. Ok, vamos. Aquí está. Para que recuerden la estructura, se las he dejado aquí. Be plus subject, verb, ing, complement, and question mark. Inspírense ahí, hagan una pregunta. Les voy a dar un tiempito, un suminuto. Finished? Finish. Okay, volunteers. Is he eating popcorn? Is he eating popcorn? Yes, I think he is. Another volunteer? Popcorn. Another different question? Hi, teacher. Yes? Is he selling popcorn? Oh, excellent. Is he selling popcorn? Yo puse, he is pulling popcorn. Pero sería, is he? Para hacer la pregunta, is he? Is he buying popcorn? Oh, is he buying popcorn? Excellent. He is cooking popcorn. Esa es oración. Él está haciendo popcorn. He is. Acuérdense que en pregunta ponemos primero el is. Is he? Is he cooking popcorn? Excellent. Is he cooking popcorn? Okay. Now, next. It looks like tortilla soup. Delicious. Acuérdense la estructura. Verbo to be, auxiliar be, am, is, are, sujeto. Verbo con ing, complemento y question mark. Gracias.
Okay, ready with your questions? Is he eating soup? Is he eating soup? Excellent. Is he eating soup? Yes, another? No. Yes, he is. Porque le veo el cuchillo, pensé, ¿no? A saber que va a partir porque es sopa de tortilla, a menos que haya algún pedazo de pollo ahí. Teacher. Yes. Si digo, is Rock drinking soup? It's excellent too. Is the Rock drinking soup? Yes, it's okay too. Is he drinking soup? It's okay too. Es que esa sopa como que se mastica y se trae. So both are correct. Okay. Any other question? Is he watching me? Is he watching me? ¿Me está viendo? That's okay. Excellent. Una pregunta nada más. Yes. Se podría decir, él ama la sopa. Is he I love soup? Sí. Love solo, soup. Ajá, solo que esa sería otra estructura, no en presente continuo. Oh. Uh-huh. Is he like soup? Acuérdense que el verbo like no lo podemos usar en continuo. Ajá. ¿Cuál? Carlos. Vi que levantó la mano, Carlos. Is he wearing a shirt? Is he waiting? ¿Está esperando la sopa? Ah, is he waiting for the soup? Excellent. Is he waiting for the soup? Great. Mm-hmm. Now, let's look at the other picture. Okay. Let's create a question. Look at the picture and create the question. No sé qué película es, pero les traté de poner gente famosa para que utilicen el nombre o el pronombre, como ustedes gusten. Finished? Are they going to supermarket? Are they? Buching. Are they? Hasta aquí oí. Are they? Buching. Buying? Ah, in the supermarket. Supermarket. Are they buying in the supermarket? Excellent. I don't know. It looks like a pharmacy, a drugstore. Okay. Are they shopping at the pharmacy? Are they shopping at the pharmacy? Excellent. Another possibility? Another question? No. No. Okay. Vamos bien. Oh, se me pasó esta. Okay. A question for this picture. La Britney. Are they shopping at supermarket?
Are they shopping at the supermarket? Okay. También, are they shopping in the Target? Ah, excellent. Are they shopping in the Target? Are they shopping a sofa? Are they shopping, okay, for a sofa? Okay. Are they walking in the parking? Are they walking in the parking lot? Excellent. Are they walking in the parking lot? Very nice job. Another question? Is she wearing a dress? Is she wearing? A dress. A dress? Ah, excellent. Is she wearing a dress? Are they buying furniture? Are they buying furniture? Excellent. Are they buying offer? Yes. Excellent. Black Friday. Okay, great job. Now, WH questions. Ahora, WH questions. Vamos a hacer WH questions. Estas, la estructura es similar, solo que al principio vamos a colocar una WH word. ¿Se acuerdan cuáles son las WH words? Why, what, who, when, when, okay, and which, entonces al principio vamos a colocar la WH word dependiendo de qué es lo que queremos preguntar. Luego el auxiliar be, es decir, am, is, are, dependiendo, ¿verdad? Luego el sujeto, luego el verbo principal con ing y puede que pongamos un complemento. Y al final el signo de pregunta. Por ejemplo, viendo esta picture, WH word, where, be, are, subject, they, verb plus ing, shopping. No puse complemento en esta pregunta. Vamos a, where are they shopping? ¿A dónde están ellas comprando? Where are they shopping? Ah, they are shopping. They are shopping in marketing. In the supermarket. Ajá, they are shopping in the supermarket. Ajá, ¿cómo preguntaríamos qué están comprando ellas? What are they shopping? Ajá, what are they shopping? They are shopping groceries, for example. They están comprando abarrotes. ¿Por qué están hablando? Why are they talking? Excellent. Why are they talking? Because they are friends. Porque son amigas. Because they are friends. Excellent. Now, it's your turn to create questions. Okay, look at the pictures and create a question. A WH question. They are running
Where are they running? Uh-huh, that's a good one. Where are they running? In the park. Why are they running? Uh-huh, that can be another question. Why are they running? What are they doing? What are they doing? Where are they running? What are they running in the morning? Excellent. Where are they running in the morning? That can be an excellent example. You're doing excellent questions. Let's go to another one. Acá tenemos otra. It is the church. They are, well, two people. I think that they are going to the church. They are going to enter. From okay, how many questions do you have, volunteers? Where is the church? Where is the church? Está bien, solo que se presente simple. ¿A dónde está la iglesia? Where is the church? Where is he walking? Mm-hmm. Where is he walking? Okay. How are you describing the church? Ah, how are they describing the church? Excellent. Another? Where is that? Cathedral from? I couldn't hear you very well. No pude escuchar bien. Where is that cathedral from? Ah, where is that cathedral from? ¿De dónde es esa catedral? Está bien. So, it's just present, simple present. But that's okay. Está bien formulada. So, nada más que simple present. Okay, let's move to another picture. Okay, here we have other picture. What are they dancing? What are they dancing? That's a good question. They are dancing ballet, probably. What are they dancing? Excellent question. Another? What are they doing? What are they doing? Excellent. They are dancing. Excellent. Another question? What's going on in the theater? What's going on in the theater? Excellent question. What's going on in the theater? That's great. Another question? Another possibility? No more? Okay, let's look at this one.
Why are they smiling? Why are they smiling? That's a great question. Why are they smiling? Ah, because they are taking a picture. Excellent. Another? Where are they taking a picture? Where are they taking a picture? In a party. Okay. Another possibility? Another? What are they doing singing? What are they doing? Singing. Ah, okay, but what are they doing? ¿Es que están haciendo? Uh-huh. Why are they wearing dress? Why are they wearing, okay, dress? Okay. What the name of the singer? Mm-hmm. That's a good one too. Okay, here I have another one. What are they celebrating? Okay, that's an excellent one. What are they celebrating? What are they celebrating? Okay, they are celebrating a birthday. How old are you? Ah, okay, that can be another question. How old are you? And in person continues another. ¿Podría ser que están bebiendo? ¿Cómo sería esa? What are they drinking? Excellent. What are they drinking? They are drinking wine. They are drinking wine. Ellos están bebiendo vino. Ajá. Why are they using cell phone? Ah, why are they using a cell phone? Ah, because they are taking pictures. That can be a nice question too. ¿A dónde están celebrando? ¿Cómo sería esta? ¿A dónde están celebrando? Where are celebrating? Where are they celebrating? ¿A dónde están? Where are they celebrating? I think that they are celebrating in a discotheque, probably. Mm-hmm. Okay. That's good. And I think that was the last one. It was a good way to practice yes, no question, WH questions. Hemos practicado en esta estructura, acuérdense lo que hemos mencionado, que siempre va acompañada del verbo to be como auxiliar. El am, is, are va como auxiliar. Luego tenemos otro verbo al cual se le agrega ing en la mayoría de ocasiones para hacerlo continuo. ¿Ok? Ya practicamos los dos tipos de pregunta. Vamos a ver. Vamos a hacer este ejercicio. It's like a
quiz, a present continuous quiz. Este es un quiz, un como examencito corto del present continuous. Me imagino que todos tienen por ahí su libretita y su lápiz con que anotar o lapicero. Ready, listo. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso solo es un ejercicio, no es evaluación. Vamos a practicar siempre el present continuous. Vamos a escribir el número y a la par A, B o C, la respuesta. No lo van a copiar todo, solo van a escribir número y respuesta. Por ejemplo, vamos a leer la número 1, donde están los tres puntitos. ¿Ven este espacio? En donde están esos tres puntitos es que yo necesito saber si es A, B o C. ¿Qué es lo que complementa ahí en los tres puntitos? Vamos a leer la 1. Dice, I am watching TV and my brother a book. I am watching TV and my brother aquí a book. Entonces, ¿qué falta aquí? I am watching TV and my brother reading a book. O I am watching TV and my brother is reading a book. O reads a book. B. Ok, excelente. La respuesta de la 1 es la B. Entonces usted escribe en su cuaderno 1, B, 1, B. Y así van a ser con 2, 3, 4, 5, 6, 7 y abajo está la 8. Cuando lleguen a la 8 me avisan y voy a subir para que sigan con la 9 y así hasta llegar a la 16. Por Dios, teacher. ¿Mm? Ya lo último. Okay. Se guardó lo mejor para el final, dice. No, pues es que es para ver.
Finish until 8. ¿Ya llegaron al 8? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ya se la va a mandar al grupo, teacher, disculpe. Yes. Sí, se la puede mandar para que les quede el documento completo. Gracias. Gracias. Teacher, ¿puede poner un ratito más la 8? Por eso se escribe literal. Ok, voy a bajar entonces al 8. Ahí está. Listo, gracias. Ok. Are you finished? Yes. Okay, has everybody finished? Yes. Yes.
Yeah, okay. So now we are going to check your answers. Let's check the answers. Question number one. I am watching TV and my brother is reading a book. Question number two. Thomas and Patrick are playing outside of the yard now. Are playing, yes. Question number three. What are you doing? What are you doing? I am washing dishes. Mm-hmm. Question number four. They aren't eating their dinner right now. Their food is too hot. Question number five. Are you still? Yes, I do. Yes, I am. Yes. Are you studying? Yes, I am. Yes, I am. Question number six. What are you doing? What are you doing? I'm taking a test. Mm-hmm. Question number seven. I can't go because I am studying. Because I am studying. Question number eight. He usually goes on a walk at this time, but he isn't going for a walk now. Question number nine. What are they doing? What are they doing? Question number 10. Are they working now? No, they aren't. Question number 11. I am not making dinner because we ordered pizza a few minutes ago. Question number 12. Is he sleeping right now? Yes, he is. Question number 13. What is Pat doing over there by the chair? Question number 14. Why are we waiting? Who are we waiting for? Question number 15. Who is driving? Who is driving the car? David is driving the car. Question number 16. No, he doesn't. No, he doesn't. Is your friend sitting down? No. Excuse me. La 14, ¿cuál era, compañero? La B. B. La 14 era la B. B de bueno. ¿Y la 13? Okay, here you can check the answers one more time.
Aquí pueden revisar una vez más. Estas son las respuestas. Cuando les envíe el documento en la página 2 están las respuestas. Es 1, letter B, 2, A, 3, A, 4, C, 5, B, A, 6, A, 7, C, 8, C, 9, A, 10, A, 11, A, 12, B, 13, A, 14, B, 15, C, 16, C. ¿Cuántas buenas? 50. Ok, that's great. Si tuvieron 16 buenas, eso equivale a 10. Si tuvieron 15 buenas, eso sería un 9.4. 14 buenas, 8.8. 13 buenas, 8.1. 12 buenas, 7.5. 11 buenas sería por 7, 6.9. ¿Cómo les fue? Saqué 8.8. 9.4. En la última me confundí. Yo también me confundí en la última. Yo creo que yo confundí en la última, la compañera. Ah, ¿y qué pasó en la última? 8.1. Es que, ¿por qué ahí? He doesn't, dije yo. Yo también puse he doesn't. Ajá. ¿Está tu amigo? No. He isn't. Why? ¿Por qué? Ok. Ahorita les voy a explicar algo. Lo estaba reservando para el módulo 2, pero me han obligado a hacerlo ahora. Ay, sí, teacher, ¿cómo? Ay, ay, nos puso esa pregunta, teacher. Pues sí, para no confundirlos. Ok. Es que ahí está como auxiliar el do, ¿verdad? Ahí está. No, no hay do. No, no. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, is your friend, is your friend is your friend a good person? Okay, aquí tengo una pregunta. Is your friend a good person? Ahora tengo otra pregunta. Ay. Falta la D. Sí, ya voy. Es porque no estábamos en el do. 9.4 también, Ticho. Ya. Ok, hay dos tipos. Estas son dos preguntas. Ambas están en presente simple. La diferencia es que nosotros dividimos el presente simple en dos partes. El presente simple con el verbo to be, o sea, ser o estar, y el presente simple con los demás verbos. Cuando estamos hablando de ser o estar, utilizamos el verbo to be, ¿verdad? Y si se fijan, sí. No hay otro verbo, no hay otra acción en la pregunta. La pregunta es con ser o estar. Entonces yo voy a contestar con ser o estar. Is your friend a good person? Sea que sí, pongo yes, he is. Si es no, no, he is not or he isn't, como ya lo habíamos visto previamente. Ahora, aquí estoy preguntando con otro verbo que no es ser o estar. Estoy utilizando like. Cuando yo utilizo otros verbos, entonces necesito un auxiliar que me indique el tiempo. ¿Ok? Uh-huh. En este caso utilizo el auxiliar does. Es do y does. Pero como estoy en tercera persona, estoy utilizando does. Entonces, para contestarlo, yo no puedo contestar con am, is o are porque aquí no figura eso. Entonces voy a contestar utilizando el auxiliar. Yes. Does your friend like chicken? Yes. Yes. He does.
Does. Y si fuera no, yo diría no. No, he doesn't. Fíjense, si la, la pregunta es con el verbo to be, yo contesto con el verbo to be. Aquí la pregunta lleva un auxiliar, entonces utilizo ese auxiliar en las respuestas. ¿Qué pasó? Pero, hola. Perdón. Dice, pero yo ahí me confundí porque no sabía si responder en she o en he. Ok, vamos a ver. Cuando se refiere a su amigo o amiga, en ambos casos utilizaría is. Si es ella, she is. Si es él, he is. Sea ella o él. Lo mismo, el auxiliar doesn't se utiliza he doesn't y she doesn't en ambos casos. Aquí era él, ¿verdad? Él. Él o ella. Independientemente sea él o ella, el auxiliar o el verbo va a ser el mismo. Porque para él, si es el verbo to be, utilizamos is. Si es ella, utilizamos is. Igual si fuera el auxiliar este, doesn't. Si es he, usamos doesn't. Si es she, usamos doesn't. Así que ahí está. Y como ven, aquí la pregunta es con is. Is your friend sitting down? Entonces no puedo contestar con doesn't. Tengo que contestar con isn't. Es la única opción que me da. Isn't. Más o menos. O quedaron más enchivolados. La clase callada, teacher. Sí, me preocupa. Por eso se la no, estaba guardando. Está bien, teacher. Para mañana, teacher. Nos explota el cerebro, pero está bien, teacher. Y es 14, teacher. El 14. Why are we waiting? Who? Ok, aquí es esta pregunta. Bueno, son dos preguntas, pero la que yo necesito resolver es la segunda, ¿verdad? Porque ahí están los tres puntitos. Necesito en complemento who. Ok. Como decía la estructura que después de la WH word, después del who, iría el verbo to be. Entonces no puede ser esta la respuesta, ¿verdad? Porque tengo el be, el sujeto. Después de who, tiene que ir am, is o are. Entonces aquí está. Are, luego el sujeto y luego el verbo con ing. ¿Por quién estamos esperando? Who are we waiting for? Según la estructura como la estudiamos, esta es la que pegaba, la respuesta que pegaba acá. Porque es primero la WH word, verbo to be, sujeto, así como lo estuvimos practicando. Ok. Teacher, yo solo tengo una pregunta sobre el vocabulario de la 9. En la 9, ya me imagino, upstairs. Ajá. Noisy y upstairs. Esas dos palabras. Noisy es un adjetivo que significa ruidoso. Upstairs es cuando nos referimos a algo que está al subir las escaleras, un segundo piso. Entonces, si digo, it's very noisy upstairs, esto dice, hay mucho ruido o está muy ruidoso. Está muy ruidoso arriba. It's very noisy upstairs. Si usted vive en un apartamento y los vecinos se les ocurre bailar zumba o algo, entonces, ay, it's very noisy upstairs. O en el piso de arriba, en la segunda planta, it's very noisy upstairs. El upstairs se refiere al piso de arriba. Upstairs. Es como subir las escaleras. De gradas o escaleras se dice stairs. Stairs.
Esto significa gradas o escaleras. Y el up se refiere al río upstairs, arriba, subiendo las escaleras o en el segundo piso, en la segunda planta. Uh-huh. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? No questions? No, okay, it was great to see you, everybody. Well, many people connected today. I hope to see you tomorrow. Los veo mañana. Vamos a hacer un repaso. Me dijeron possessive pronouns, possessive adjectives, and that's it. Lo demás sí siento que lo manejan bastante. Convivio de despedida, teacher. Es práctico. Un convivio. Okay. No sé si se les vino algún otro tema a la mente que quisieran repasar. No, teacher. No. Tal vez un poco los lugares, teacher. ¿Los? Lugares, nada más. ¿Lugares? Uh-huh. Ah, lugares como vocabulario, como decir iglesia, playa y todo eso. Ajá. Yo eso le quería preguntar si usted sabía de alguna herramienta, aplicación, página o lo que sea, donde podamos estudiar vocabulario. Vocabulario, ok. Mañana les busco vocabulario y alguna herramienta para estudiar vocabulario. Si nos puede mandar también de la aplicación de aquellos links para ir haciendo como preguntas de afirmaciones del verbo. Ah, ok, eso se llama Agenda Web. Ese es el sitio, Agenda Web. Y ahí usted puede buscar de lo que quiera. Usted puede digitar Agenda Web, Present Continuous Online Exercises y ahí le sale. Uh-huh. Teacher, solo un comentario. Dígame. Play Store está una aplicación que se llama Visual Vocabulary, que hay todo tipo de vocabulario, personas, hogar, comida, transporte, educación, trabajo, compras, arte, salud, parte del cuerpo. Está completa, la verdad. Y está en inglés. La quiere buscar. Sí, está en inglés, pero... No, perdón. Sí, está en inglés. Se llama Visual Vocabulario. Y le da la pronunciación y la palabra. ¿El Duolingo? No, ese no. El Duolingo es más para, igual la para puedo, construir preguntas, oraciones. Pueden compartir en el grupo. Compartan en el grupo. En el grupo pueden compartir cosas relacionadas al estudio. Si usted dice que esa aplicación es buena, mande el link. Lo puede escribir en el grupo, no hay problema, porque es algo referente a la clase, al estudio. Es algo sí, para ayudar. Sí, claro, pueden hacerlo. Y ese Duolingo sí es confiable. Es confiable. Es para aprender, para principiante. Sí, pueden probar Duolingo también. Ok. Uh-huh. Okay, guys, so it's time to go to bed. So sleep well and see you tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.